La Municipalidad de Patagones informa. Sara presidió el acto por el 93 aniversario de Villalonga. Este domingo el intendente municipal, ingeniero José Luis Sara, presidió el acto oficial por el 93 aniversario de la localidad de Villalonga. Estuvo acompañado por el jefe de gabinete, Fabio Bettinelli, la delegada municipal, Valeria Méndez, el presidente del Consejo Escolar, Pablo Vicaluc, y el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Julio Constantino, además de funcionarios y concejales. Al referirse a la fecha, el intendente Sara expresó: como cada 29 de mayo, venimos con orgullo y alegría a conmemorar un nuevo aniversario de esta querida localidad de Villalonga. 93 años de historia, de desarrollo, pero también tuvimos que vivir dos años muy difíciles debido a la pandemia. Sin embargo, aún remando contra el dolor y las pérdidas, esta localidad, gracias a su fortaleza, sigue creciendo y esto se ve en la dinámica de la producción y el campo, en los emprendedores, en el comercio y en las instituciones intermedias. El intendente Sara visitó las obras que se realizan en el barrio Villa del Carmen. El pasado viernes, el intendente municipal, ingeniero José Luis Sara, visitó las obras que se llevan adelante en el barrio Villa del Carmen, financiadas por la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En primer lugar, la comitiva visitó la obra de cordón cuneta, que contempla una inversión superior a los 29 millones de pesos. Luego se trasladaron al sector donde se construye un salón de usos múltiples en la calle Mascarello y su intersección con la calle 7 de Marzo, que abarcará una superficie total de 97 metros cuadrados. El objetivo del espacio es garantizar la pertenencia e identidad a la comunidad, la convivencia y la mejora del hábitat. Importante encuentro con autoridades de APSA. El intendente municipal, ingeniero José Luis Sara, mantuvo una reunión con el gerente regional de APSA, Gustavo Ventivegna, el gerente local de la firma, Gastón Gromic, y el jefe de la sucursal de Villalonga, Heraldo Zafe. En la oportunidad analizaron la posibilidad de ejecución de la obra que busca dotar de agua al Parque Industrial de Villalonga, obra solicitada oportunamente por el municipio a pedido de los vecinos. Además, durante la reunión hablaron sobre las obras que se encuentran en marcha en el distrito, entre ellas la cisterna emplazada en el barrio La Loma y el próximo inicio de la obra de la planta depuradora de líquidos cloacales. Gestión José Luis Sara, intendente.